Sí, muchísimas gracias. Nueva vez, ahora nos encontramos en el mismo corazón del mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde, como pueden ver en las imágenes, cientos de personas se han dado cita para comprar los productos de primera necesidad para la cena de esta noche, la tradicional cena de Nochebuena. En esta parte, en la parte de la calle Castillo, el tránsito totalmente entaponado, se ha tornado intransitable debido al gran cúmulo de personas que se han dado cita a este mercado municipal de San Francisco de Macorís para comprar los productos de la cena de Nochebuena. Pueden observar cientos y cientos de personas en este mercado, en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, que se han dado cita para comprar sus productos. Hay que destacar, señores, que a pesar de que se podía predecir esto, de que vendría un gran cúmulo de vehículos y de personas, no existe la presencia de la ME, nadie está dirigiendo el tránsito, y por eso es que totalmente se ve este caos que podemos ver en estos precisos momentos en esta zona. Repetimos, ninguna presencia policial ni ninguna presencia por parte de las autoridades del DGCET en este mercado municipal de San Francisco de Macorís, lo que ha logrado un gran entaponamiento en el tránsito. Y podemos observar por acá que tenemos, caballero, estamos completamente en vivo por el canal 10 para Medios Telenor. Y aquí podemos observar algo que es parte también de nuestra tradición para la cena de Nochebuena, que son las teleras. Caballero, ¿qué precio tiene la telera? A 50, 2% especiales, solo por motivo de Navidad. ¿Y a cómo estaban el otro año? A 50 siempre. Bien, ahí están las teleras, señores, que las teleras son parte de las tradiciones de esta cena navideña. Y repetimos nueva vez que nos encontramos en estos precisos momentos en el mercado municipal, donde cientos y cientos de personas se han dado cita para comprar sus productos. El tránsito, todo un desorden, y pueden observar ahí cómo las personas vienen a realizar sus compras, y fíjense cómo están comprando sus teleras para esta cena de la Nochebuena de este martes 24 de diciembre. Recordarles que pueden disfrutar de todas las incidencias del día de hoy a través del mejor portal de todo el país, telenor.com.do. Repetimos, estamos completamente en vivo desde el mercado municipal de San Francisco de Macorís, llevando todas las incidencias. Caballero, ¿cuáles son sus planes para el día de hoy? ¿Qué piensas hacer? Cenar con mi familia. Sí. ¿Dónde? Con mi mamá. ¿Con su mamá? Bien, muchas personas han optado por mantener esta cena, por quedarse en sus casas cenando, de verdad, tranquilo, compartiendo en familia en esta tradicional cena de Nochebuena. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.